Hola a todos, licenciada. Hola, licenciada. Hola. Sí, ahorita le acabo de hacer la administradora. No sé si me da unos minutos para unos avisos. Sí, está bien, ahorita. Ok, consulta general, ya que estamos ahorita la mayoría. Pregunta, Melania, usted puso. Melania. Dígame. Usted puso ahorita con los temas de grupales de exposición, usted puso. Fíjense que no pude en el grupal. Ajá, sí. No. Ok. No, no puede exponer. ¿Tuvo alguna constancia? O sea, me Sí, refiero a es que yo tener. trabajo, entonces no me quedó tiempo. Ok, entonces no expuso Melania, está aquí Diana. Y aquí está Diana. Sí, ingeniero. Ok, vamos a hacer esto. ¿Ustedes dónde pusieron? ¿Y María Antonia está aquí? Bueno, pero María Antonia es un caso aparte. Entonces, hagamos esto. Melania, Diana, ¿ustedes creen que se pueden coordinar para hacer la exposición? Por mi lado, sí. ¿Para Melania, cuándo? la 7 semana. Vaya, hoy es miércoles, va. Voy a hacer lo posible. Vaya, miércoles, le estoy dando la oportunidad. ¿Ok? Le estoy dando una segunda oportunidad. Ahí ustedes se aprovechan la oportunidad. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, les estoy dando la oportunidad. Yo sé por qué se los digo, porque son varios puntos los que vienen en esa exposición. Y después de Está esos bien. varios puntos les va a pesar al final de la clase. Entonces, les estoy dando una segunda oportunidad, ¿verdad? Y lo hago, obviamente, por el caso de Diana y por el caso de Melania, ¿verdad? Entonces, Ingeniero, ajá, le escucho. solo una consulta. El tema por el cual del cual expondríamos sería el mismo que íbamos a exponer Sí, con nuestro grupo. exactamente el mismo. Lo que van a Ok. hacer ustedes dos es que van a exponer todo el tema entre ustedes dos. Todo el tema. Sí, todo el tema. O sea, se divide en mitad. Ahí está. Por eso es Ah, que ok. le doy una semana. Está bien. Listo. Ahora, se ponen de acuerdo entre ustedes dos. Ahí aprovechen ahorita que cada quien se está mirando. O sea, que quien tiene su contacto ahí. Ah, listo. Gracias, licenciada, por el tiempo. Son todos suyos. Vamos a pasar a la asistencia rapidito, chicos. Alicia. Alicia. Ella dijo que tenía problemas de internet, licenciada. Andrea. Presente. Ashley. Bianca. Presente. Brian Eduardo. Presente. Carmen. Presente. Cristian. Desmi. Diana. Presente. Emel Miruana. Presente. Erika. Presente. Fanny. Presente. Franklin. Presente. Gabriela. Presente. Gloria. Presente. Iván. Presente. Josuero. Presente. Katherine. Presente. Michael. Presente. Marcela. Presente. María Antonia. Perdón. Marjorie. Presente. Melanie. Presente. Melania. Presente. Melissa. Noel.
Noel Isaí. Presente, presente. Stephanie. Tania. Presente. Yanli. Yanli. Presente. Y Yasser. Presente. Okay, vamos a, ¿pueden visualizar la pantalla, verdad? Sí, Lee. Sí, Lee. Okay, vamos a ver. Hoy día vamos a ver el tema de artefactos, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un poquito rápido, arcamos todo, si no, puedes pasar hasta donde llegue. ¿Sí? Decíamos, no sé si han podido leer el PDF, lo que dice en el PDF es que un artefacto es una distorsión, puede ser conocida como una distorsión, una adición, es decir, algo que aparece en la imagen, o bien podemos decir que es un error en la imagen, ¿sí? Que no tiene ninguna una relación directa con la región anatómica del paciente. ¿Sí? Melanie, ¿puedes activar un ratito el audio? Disculpe, licenciado. Entonces, ¿verdad? Era cualquier entonces distorsión, adición o error que va a tener una imagen, en este caso, pues, tomográfica, ¿sí? Que no tiene ninguna relación directa o que no tiene ninguna correlato con la región anatómica a estudiar. Y este artefacto también, este artefacto que suele aparecer, muchas veces se da directamente por ciertas partes del tomógrafo. Ok, vamos a ver, ¿cómo es que nosotros podemos visualizar una imagen cuando está artefactada? Ustedes ahí en su PDF, en el PDF que tienen ahí esta tablita, ¿verdad? Donde les habla ahí de los artefactos, que entre los que más podemos reconocer o creo que ya han visto, quizás no saben qué es un artefacto, ¿sí? Es los artefactos por movimiento, los artefactos por cuerpos extraños o material médico, y el artefacto de ruido, que lo tienen que conocer allí, me imagino yo que la mayoría, que es cuando se ve granulosa la imagen, ¿verdad? Y tenemos ahí el resto de los artefactos, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo se vería en tomografía, ¿sí? En este lado tenemos lo que es una tomografía normal, corte qué, alguien que me ayude, corte, ¿qué zona? Axial. Axial. Okay. Sí. Michael, corte, dice que es axial. ¿Y de qué estamos valorando en este caso? Estamos valorando cerebro. Sí, bueno, eso iba a decir. Sí, estamos valorando un corte de cerebro. Entonces sería una tomografía de cerebro, corte axial. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. En este caso es normal. Y en el lado de la derecha, ustedes pueden ver allí, tenemos dos imágenes pequeñas. ¿Sí? Una, se observan ciertas líneas allí, ciertas líneas de forma horizontal, que se lo puede identificar como un artefacto. Y en la otra, tenemos ahí cierto tipo de anillos en la parte del cerebro, que también es dado por un artefacto. Entonces yo voy a decir que estos artefactos se van a ver en la imagen como que, como rayas, como líneas, como anillos, puede haber ruido. Pueden haber batas blancas, negras, superpuestas, ¿sí? Y de pronto una pregunta, dice, ¿cómo sé yo, cómo identifico un artefacto? Lo voy a identificar porque aparecen como anillos, rayas, ruidos y bandas blancas y negras. ¿Ok? Dentro de los cuales tenemos los siguientes. El principal ahí, que suele ocurrir con mayor frecuencia, es este. El artefacto por movimiento. Este de aquí sucede cuando el paciente se mueve, ¿sí? Suele suceder más específicamente por estas siguientes razones que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Alguien que me las lea ahí? ¿Estas de aquí?
Respiración. Respiración, latidos cardíacos, temblor, excitación, nerviosismo, deglución, peristaltismo, etc. Ok, gracias. Entonces, tenemos que sucede por, específicamente por estos motivos. Específicamente por estos motivos. Porque lógicamente nosotros no podemos decirle al corazón, deja de latir. Porque nosotros no podemos dejar de respirar. Porque nosotros no podemos evitar el peristaltismo del intestino, ¿sí? Y si nosotros en algún caso estamos nerviosos, ¿sí? Entonces vamos a ejercer esta parte de acá. No sé si alguno se ha pasado, está nervioso, lo que hace comúnmente, que se dice, es tragar saliva. Traga saliva y el paciente se muere. Si yo hago una tomografía de esa forma, ¿sí? Posiblemente con mi paciente nervioso, mi paciente se vaya a mover. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que decirle a mi paciente antes de hacer el estudio es que el estudio dura aproximadamente tanto, es un estudio sencillo, relájese, bueno, y el procedimiento, ¿verdad? En caso de que mi paciente estemos, digamos, haciendo una tomografía de tórax, mi paciente aguanta la no está nervioso, ¿sí? Sino que no aguanta la respiración y la suelta ahí y ejerce el artefacto de movimiento. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para evitar ese artefacto? Aparte de hablar con él, al inicio ya habló con él, pero él igual no aguantó la respiración. ¿Qué puedo hacer con él o qué puedo hacer yo para evitar el artefacto de movimiento? Reducir el tiempo. Correcto, no, ahí estamos, reducir el tiempo. Sí, no, reducir el tiempo. Vamos a reducir el tiempo de trabajo. ¿Sí? Vamos a tratar ahí de que mi tiempo sea sumamente corto. ¿Cómo van a aparecer este artefacto? Ustedes pueden observar aquí en la tomografía. Esta es una tomografía ahí entre macizo, del macizo facial, ¿sí? Y observamos ciertas líneas. ¿Sí? Observamos ciertas líneas como estilo de banda, ¿sí? Que sobre todo, ¿dónde aparecen más? En la parte, lógicamente, donde tendría que estar lleno de aire. ¿Sí? Entonces vemos que aparecen allí y se les conoce también como un artefacto que produce una imagen tipo fantasma. ¿Sí? Ustedes se fijan ahí, es como que bastante distorsionada y se lo conoce también entonces como de tipo fantasma. Otra cosa que yo puedo hacer para evitar este artefacto de movimiento es, no sé si se han fijado en las camillas, en las mesas de exploración, hay algunos como tipos de cinturones de seguridad, ¿sí? Entonces, a tratar ahí de que mi paciente no se mueva, yo lo voy a asegurar bien y voy a tratar de que esté siempre cómodo. Y también, licenciadas, se puede utilizar anestesia, cuando es algo pediátrico. Cuando es pediátrico, sí. Sí, se puede utilizar anestesia para evitar la parte del movimiento, correcto. Ok. Hablando de ese mismo artefacto de movimiento, tenemos como que una subclasificación ahí, ¿sí? Hablábamos de qué, de que nosotros no podíamos controlar los latidos cardíacos, ¿sí? Por ende, muchas veces, o quizás algunas veces, hay un artefacto de movimiento en esta zona a explorar, ¿sí? Que aparece de esta manera, como líneas horizontales o como rayas horizontales. En este caso vemos que se le denomina aquí, ustedes pueden ver ahí, que es como que si nosotros pusiéramos una moneda sobre otra. Por eso toma el nombre de artefacto de escalón, ¿sí? Pero este de aquí también es dado, ¿por qué? Principalmente por el movimiento cardíaco en este lugar, ¿sí? Por el movimiento cardíaco específicamente. Ok, vamos también, digamos que nosotros podemos interpretar rápidamente que nuestro estudio tomográfico va a ser artefactado cuando a nosotros con la primera imagen o con el escanograma tenemos esto, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí en la parte
del tórax, la zona justamente cardíaca, vemos como líneas. Líneas, ¿sí? Y aparte vemos la misma distribución, como el mismo campo, como el mismo régimen que sigue, que es de tipo fantasma. Por eso les decía que es como de tipo fantasma. Lo cual me sugiere a mí que mi paciente se movió. Y si se movió inicialmente en el escanograma, se va a mover en el resto del estudio completo. Entonces ahí es donde yo puedo, digamos que inicialmente, actuar rápido y digo, no, este paciente está muy nervioso, yo voy a reducir mi tiempo, voy a ir a hablar con él de paso para decirle que trate de mantener la respiración y de calmar, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, estoy aquí, en este caso un escanograma, pero ocurrió también un artefacto de movimiento. Ok. También que teníamos otro artefacto, es el de cuerpos extraños o material médico. Creo que este también es fácilmente reconocible, ¿sí? Para todos. ¿Por qué? Porque vamos a observar como una hiperdensidad en cierta zona determinada. Y sobre todo como en forma de una banda especulada, ¿sí? O de una zona especulada como en este caso, que tiene como ciertos rayitos, como ciertos rayos de sol. ¿Sí? Entonces esa va a ser nuestro punto para tener en cuenta de cuando estamos trabajando en tomografía y nos aparece cierto artefacto o cierta imagen hiperdensa, pues que no es nada más, no es algo patológico, sino que puede ser un artefacto debido a un cuerpo extraño. Alguien que me quiera leer ahí más o menos esta primera parte, cómo específicamente, en qué tipo de material, vamos a encontrar. Como prótesis dentales, material de osteosíntesis, piercings, joyas, aparatos de vigilancia, cables, utensilios médicos, semillas de radioterapia, contrastes orales o endovenosos y accesorios de ropa, pueden ser botones, cierres, etc. Correcto. Entonces, llegando a este punto, lógicamente, ¿qué me está induciendo? O sea, todo este tipo de materiales, ¿cómo yo los puedo evitar? Eso se evita antes de que la persona se vaya a realizar el estudio. Entonces se le hacen las preguntas a la persona si tiene piercing en alguna parte de su cuerpo. Incluso en la ropa, cuando, o sea, se le quitan, o sea, se revisa que la ropa pues no tenga ningún botón ni nada de eso. Ningún material que sea de metal o algo que va a interferir en un estudio de tomografía. Ok, muy correcto. Okay. ¿Alguien más? Por ejemplo, digamos que si yo tengo semillas de radioterapia. Sí, tengo dos semillas de radioterapia. En la parte, digamos que mi paciente es una paciente con cáncer de mama. Yo le introduje dos semillas de radioterapia. Sí, entonces, esto tiene cierto material allí, metálico. Entonces, ¿qué puedo hacer yo también? ¿Qué puedo hacer con respecto al tubo y mi paciente? No sé si han leído ahí más o menos. A ver, ¿qué me dice? Hay una parte por ahí, me parece en su PDF, que dice algo, que hay algo que puedo hacer yo entre ese material y el tubo o mi estudio en sí. Antonia, Lilianca, no sé, Andrea. Emel, Michael, en cierta parte de su PDF decía que lo que podíamos hacer era también trabajar con nuestro estudio, o como, bueno, en otras palabras, ustedes lo entiendan, lo leyeron, pero lo dejaron así, que nosotros podemos angular, hacer cierta, o trabajar con cierta angulación, cuando sabemos o estamos conscientes de que nuestro paciente tiene en un área específica cierto material. Nosotros podemos evitarlo o tratar ahí de evitarlo utilizando lo que es una angulación. Voy a angular hacia la zona que está, hacia la zona que está el material. Digamos que yo tengo el material aquí en esta zona. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es tratar de sacarlo de mi foco, por así decirlo, de mi foco de radiación. Yo voy a tratar de sacarlo de mi foco
campo de radiación y este, lo que puedo hacer allí es centrando un poco más en la parte central de la mesa este, esta estructura para evitar así obtener una demasiada presencia de ese cuerpo extraño. Sí, en su PDF creo que decía algo como que voy a ajustar el centro de medición, no sé, como que iba a ajustar el centro de medición, ¿sí? Entonces se refiere a eso, que yo voy a centrar, digamos que hacia esa zona, voy a centrar hacia esa zona y voy a trabajar con un poquito de angulación para yo evitar directamente en imagen tener ese objeto metálico. Que aparezca ese objeto metal. Y digamos también, ¿qué puedo hacer? Yo quiero un estudio de tórax. Sé que mi paciente tiene ahí cierto objeto metal. Como es tórax, igual, quizás esta parte de acá me puede venir a afectar la parte pulmonar que yo voy a revisar. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es, quizás, puedo aplicar un POP mucho más pequeño. Puedo aplicar un POP mucho más pequeño, porque a mí no me interesa estudiar la parte anterior en este caso, sino que solo la pulmonar. Entonces yo voy a limitar mi POP, también puede ser. Y también puede ser como que una ayuda ahí que podría tener para limitar cierto tipo de artefacto. En este caso, el artefacto como cuerpo extraño. Aquí podemos ver en la imagen, ustedes lo identifican, como les digo, es uno de los más fáciles también de visualizar. Observamos aquí qué cosa. Vemos un objeto, no sé qué es, obviamente. Ahí porque ya me lo describe en la imagen, pero tengo un objeto solamente en la imagen. ¿Qué densidad es esta? Hiperdensa. Ok, Erika, sí, correcto. Es una densidad muy hiperdensa o hiperdensa. Lo cual se ve totalmente, yo veo mi resto por aquí, se ve totalmente diferente al resto de estructuras, al resto de densidades que yo tengo en la imagen. Y aparte, ¿qué voy a ver? Estas líneas, ¿cómo decíamos que le íbamos a denominar? Como rayos de sol. Correcto, Erika, como rayos de sol. Entonces, se van a hacer las líneas como rayos de sol. Yo claramente identifico entonces que es un objeto metálico. ¿Por qué? Porque es muy hiperdenso, demasiado hiperdenso en relación al resto de la densidad de mi estudio, y aparte me generan como unas líneas de rayo de sol. Entonces, esto es un artefacto de un cuerpo extraño o por la presencia de material médico, pero en este caso sería un cuerpo extraño, como lo dice aquí, bueno, la imagen dice que es, la descripción de la imagen dice que era una vía que habían puesto ahí el paciente para la solución parenteral, ¿verdad? En la siguiente, esta siguiente es muy buena, ¿sí? Vamos a ver, hay chicos de los que no han participado casi. ¿Bianca? Sí, dígame. Ok, Bianca. Vamos a ver, ¿qué corte es este? Tengo una imagen, una tomografía de senos paranasales, corte coronal, me dice aquí. Bueno, ya estaba, no me fijé. Tiene un corte coronal, ajá. ¿Y qué voy a observar? ¿Qué observo en esta zona? Líneas. Ajá. Piercings. Rayos de luz. De sol. Rayos de sol, ajá. ¿Qué densidad es esto? ¿Qué densidad me generan estos objetos? Son objetos metálicos. Me generan una hiperdensidad sumamente llamativa. Si yo me pongo a visualizar toda mi imagen, ¿sí? Es una zona muy hiperdensa, lo cual llama mi atención. ¿Sí? Esto, ¿a qué? Posiblemente, ¿qué sea esto? ¿Algún objeto metálico? Sí, es un objeto metálico.
pero veamos la zona que se encuentra. Esta es mi parte de zonas paranasales y estoy aquí abajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos las fosas dentales. Entonces, ¿qué puede ser? Una prótesis o algo así. Puede ser alguna prótesis. Puede ser una prótesis dental de mi paciente. Una pieza dental. Exacto. Metálica. Dental metálica. ¿Sí? Entonces, eso va a ser el objeto extraño, el cuerpo extraño, que está generando todo este tipo de imagen. ¿Sí? Y como pueden ver aquí en la imagen, ¿qué puedo decir también de mi imagen respecto a mi foco? ¿Qué trataron de hacer? Porque ahí me imagino yo que trataron de hacer algo. Se dieron cuenta de esto. Y miren la imagen ahí. ¿Qué puedo hacer yo para evitarlo? ¿Qué puedo hacer yo para evitar esto? Lo que se acabo de decir. Angular el... Sí, sí, muy bien. Utilizar angulaciones. Exacto, hago angulaciones. Y de paso, en este punto específico, para evitar todas esas líneas, todas esas bandas, todas esas líneas de rayos de sol, en este caso se generan bastante y dañan totalmente toda mi imagen. Pese a que está en una zona un poquito lejana a la parte de senos paranasales, la dañan totalmente. Entonces, lo que puedo hacer también es, recuerden, lo que puedo hacer también es dar un poco. Puedo limitar un poco. Pero lo principal sería ahí proceder a hacer una angulación del tubo. Puedo. Recuerden que el POP salía como un cuadrito. ¿Sí? Yo quiero hacer paranasales. Lo que yo voy a hacer, prácticamente, por así decirlo, es esto. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es. Voy a limitar mi foco. Voy a limitar mi campo de visión. Ya que yo sé, digamos, recuerden que primero se hace como un tipo de escanograma. Yo en el escanograma voy a poder visualizar estas mismas piezas dentales que están en esta zona. Ya visualizándolas, yo puedo limitar mi foco y de paso puedo incluso angular para que no salgan estas partes. No salgan estas partes de piezas dentales. Al yo limitarlo, yo le estoy pidiendo a mi equipo que me trabaje únicamente hasta aquí. Entonces, digamos que si es una tomografía helicoidal, ¿sí? Significa que la mesa tiene un avance continuo, ¿sí? Y no va a parar. Va a sacar imágenes desde esta zona, ¿sí? Hasta llegar un centímetro, digamos, por debajo de la parte del seno, en este caso del seno para que estoy observando. Y ya no va a trabajar mucho más abajo. Por ende, la radiación, o la de radiación, no me va a llegar a esta zona y mi imagen va a quedar sin artefacto. Sí, ok. En este caso, también tenemos aquí, por ejemplo, lo que es un estudio, ¿sí? Que se trabajó, en este caso, tórax. ¿Sí? La observación aquí es que queremos ver tórax. ¿Sí? Pero se trabajó con contraste venoso. Y aquí vemos una región de tipo vascular, veo ahí que es, tiene sus líneas vasculares, obviamente por el medio de contraste. Y yo puedo decir que claramente, esto no voy a decir, es una patología, no, yo sé que estoy trabajando con medio de contraste. Entonces, lógicamente, si veo ahí cierto material, tiene cierta hiperdensidad, perdón, y tiene de paso una forma de vena, digámoslo así, de vena, lógicamente, por obviedad, es un contraste endovenoso que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es simplemente un artefacto. Yo puedo definir claramente que es un artefacto. ¿Sí? ¿Debido a qué? A la misma hiperdensidad de la zona, en este caso de tipo vascular, de tipo de venoso. En este caso, digámoslo así, creen que yo lo que quiero explorar es tórax. ¿Sí? Yo lo que quiero explorar es tórax. Omitamos la parte ahí de esto. ¿Sí? Lo que quiero yo es tórax.
creen que este artefacto me incomode a mí o no me sirva para valorar tórax? Sí. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Porque solo se ve toda la parte ósea, se ve todo blanco. Pero recuerda que quiero valorar tórax. Yo quiero valorar tórax. Omitiendo, bueno, considerando que hay aquí un artefacto, yo quiero valorar tórax. ¿Me servirá mi imagen para valorar tórax? Yo digo sí. Sí, me puede servir correlativamente, me puede servir perfectamente. Yo tengo esta imagen, este artefacto, ¿dónde está ubicado? En la zona posterior de la parte del tórax, de la parte pulmonar inclusive. Si yo quiero valorar la parte pulmonar, puedo hacerlo perfectamente. Cambio simplemente de un tipo de ventana, ¿sí? Cambio de ventana pulmonar. Ahora, quizás, digo yo, no me podría servir, quizás, por el tipo de imagen. Si ven acá se corta un poquito de tórax, pero lo que yo les quería recalcar es que este artefacto en este caso no emite ningún tipo de rayos de sol bastante fuertes como para dañar mi imagen. Y me va a permitir trabajar con mi imagen solamente que sabiendo, lógicamente, que esto no es ninguna patología, no es que mi paciente tiene ahí de pronto algo súper extraño, súper raro que yo nunca he visto y no sé qué sea y hay que ponerlo en estudio para poder ver y llegar a un diagnóstico, sino que yo soy consciente de que trabajé con contraste, este es el contraste y puedo valorar todo. ¿Sí? Cristian, creo que tú me dices. ¿Y quién más decir? A ver, okay. Aquí en el siguiente me dice que este es un artefacto de los blancos por alteración de los detectores o por un error de estabilidad. Y esto ocurre principalmente cuando no hay un buen mantenimiento, una buena calibración de mi equipo tomográfico. ¿Sí? Y van a aparecer este tipo de imágenes. En forma circular, en forma de anillo, que también se le conoce a este tipo de anillos como rueda de carro. Miren aquí por las densidades, ¿sí? Vemos que es ISO, luego HIPO, luego ISO otra vez, luego HIPO, luego ISO, luego HIPO. Tienen lógicamente una forma ahí circular, una forma de anillo. ¿Sí? Entonces decimos, los artefactos de los blancos por alteración de los detectores o de error de estabilidad se va a producir, ¿por qué? Por una mala calibración, por una inadecuada calibración, por poca calibración, por nula calibración de mi equipo, por no darle mantenimiento a mi equipo tomográfico. Y esto como consecuencia me va a generar este tipo de imágenes. Imágenes en rueda de carro. ¿Sí? Imágenes en rueda de carro. ¿Sí? Ok, como digo yo que esto se da por una mala calibración, ¿qué puedo hacer yo para evitarlo? Darle mantenimiento. Correcto, darle mantenimiento. Y darle, muy bien, Erika, darle mantenimiento de forma periódica y calibrar mi equipo. ¿Sí? Para tener un buen equipo calibrado respecto a la parte, sobre todo de los detectores, ¿sí? Porque cuando ocurre esta, significa que algo está ahí, no está bien calibrado en la parte de los detectores. Vamos a ver, también tenemos esta, ¿sí? Esta imagen. Esta imagen. Veamos Antonia.
¿Alguien me quiere leer ahí la primera parte? ¿Ocurre cuando? Dice, ocurre cuando los fotones de alta energía pasan de una interfaz de alta densidad a otra de baja densidad. Ok. ¿Qué se refiere a, perdón, me equivoqué, hay interfaz de alta densidad? ¿Qué se refiere a eso? ¿A cuál en esta imagen? ¿Qué cosa en esta imagen? Gloria, ¿qué cosa en esta imagen tendría yo como alta densidad? Lo negro. Lo negro, negro. ¿Qué parte? ¿Esto? 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 Eso creo. Ok. Vamos a ver, ¿quién más iba a leer? Ashley, creo. ¿Ashley? Sí. Sí. En esta tomografía, vamos a volver a hacer la pregunta de pronto. En esta tomografía, ¿qué zona o qué partes hay de alta densidad? Las partes negras y la parte blanca se ven bastante resaltadas. O sea, me imagino que hay como un balance entre las dos, porque la parte negra se ve bastante. La densidad se ve bastante alta, igual que la parte blanca. Ok, vamos a ver. Ok, este endurecimiento de LAS, chicos, este endurecimiento de LAS trata, por ejemplo, aquí arriba tengo mi tubo, ¿verdad? Tiene mis ondas de radiación, tiene mis rayos aquí, ¿sí? Y este artefacto ocurre, como lo dice aquí, mi haz o mi energía, mis fotones de energía, van a pasar por zonas de alta densidad y por zonas de baja densidad. Les preguntaba yo que cuál sería la de alta densidad. Recuerden que esos fotones de energía, ¿sí?, se van a quedar aquí, digamos, ¿cuál es lo que más le va a costar atravesar aquí? Lo que más el le va hueso. A costar es la parte ósea. Esta estructura ósea, toda esa estructura ósea, sería la zona de alta densidad. Y la zona de baja densidad, lógicamente, sería el resto de la cerebral, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta parte, ¿sí? Entonces dice que ocurre cuando viene mi haz, perdón un ratito. Ok, pues, esto ocurre, decíamos que esto ocurre, entonces cuando viene mi haz de radiación, pasa, digamos que muy rápidamente de una interfaz a otra, ¿sí? Vamos a plantearlo así. Pasa muy rápidamente de una interfaz a otra. Viene aquí, pasó hueso, que es de alta densidad, y luego viene para esta zona y es de baja densidad, ¿sí? Entonces ahí van a ocurrir todas estas líneas, pueden ser, en este caso son líneas, pero pueden ser también bandas, ¿sí? Claras y oscuras. Es decir, yo digo bandas claras, ¿qué estoy diciendo? ¿Bandas de qué tipo de densidad? Vamos, por los puntos de participación. Hiperdensa. Ok. Hipodensa. Hiperdensa. Sería hiperdensa. Clara. Clara significa blanca. Y sería hiper. Hiper. Tipo oscura, entonces sería hipodensa. Hipodensa. Ok. Entonces, vamos a ver ahí, cuando entonces digamos, estos fotones, entonces de energía, pasan de una interfaz a otra, generalmente de una alta a una baja densidad, ¿qué ocurre en este tipo de bandas? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Aquí también tenemos, quizás no líneas, sino que esto se llama como una banda. Una banda, en este caso, como ISO, pero más a hiperdensa, ¿sí? Que se va a encontrar debido a atravesar esta zona, ¿sí? Debido a atravesar esta zona, que es ósea de alta densidad, se va a crear este pequeño realce aquí en forma de banda, lo cual no lo observamos en el lado contralateral, ¿sí? Estas, digamos que son las partes más específicas donde se puede formar este endurecimiento del arco. Entonces, yo
yo veo, o si yo realizo posteriormente una tomografía, veo cierta zona aquí como más hiperdensa, yo no voy a decir, o sea, yo estoy sabido desde aquí, estoy sabida desde aquí, que generalmente en esta zona, se produce este tipo de artefacto, que se va a ver así, se va a ver así. ¿Sí? Vemos aquí, vemos la diferencia. En este lado de acá, quizás no hay una banda bien marcada, no hay una banda bien marcada, pero que en esta sí lo hay, debido a que decíamos que era este artefacto, vamos a ver, debido a que era este artefacto. El endurecimiento del asco. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque pasaba. Cambiaban muy rápido. Cambiaban de altas densidades a bajas densidades. Okay, ya. Sí, muy bien. De altas densidades a bajas densidades. Disculpen, chicos, ahí el ruido un momento. ¿Quién me dijo la respuesta aquí? Pero fueron varios en realidad. Pero Michael ya tiene el punto. ¿Quién más estaba hablando? Creo que ya está el punto. ¿Quién más me estaba diciendo esta parte de aquí? Erika también ya tiene un punto. ¿Más? Bueno, en conclusión, sí. Este de aquí, entonces, se debe a que pasa muy rápidamente estos fotones de energía de una densidad alta, en este caso el hueso, a una mucho menor densidad. Y es cuando ocurre este artefacto. Ahora, miren, vamos a tener un artefacto que quizás puede ser similar, ¿sí? Y tal vez vamos a evitar ahí la confusión, ¿sí? En este caso, vamos a ver... ¿Catherine? Sí, dígame. Okay, vamos a leer esta primera parte, el artefacto de volumen parcial. El error se produce cuando el haz de rayos atraviesa estructuras heterogéneas y de alta densidad dispuestas de forma paralela al eje de giro del sistema. Ok. ¿Y dónde suele presentarse? Suele presentarse en la base del cráneo. Correcto, en la base del cráneo también. A nivel de los peñascos y las protuberancias occipital internas. Okay. Sobre todo en estas dos partes, ¿sí? La base del cráneo, pero en general en la protuberancia occipital interna. ¿Sí? Y ahí vemos la imagen. Aquí vemos la imagen. Esta de aquí sería básicamente la representación de un artefacto de volumen parcial. Yo regreso rápidamente. Miren esta parte, esta imagen, ¿en dónde va a aparecer? ¿En dónde generalmente va a aparecer? Aquí me dice que aparece con la costilla, sí, pero generalmente vamos a distinguir esto. Generalmente, este endurecimiento, este endurecimiento aparece de forma de superior a inferior, ¿sí? O de arriba a abajo. Miren la línea, digamos que vemos claramente que sale desde esta zona. Vamos a ver al otro lado. ¿De dónde aparece? ¿Cómo? ¿De abajo? De abajo hacia arriba. Okay. Ese va a ser, digamos, allí la pauta que ustedes van a tener, para como que definir. Únicamente le ponen imágenes, entonces para definir cuál sería de artefacto de volumen parcial y cuál sería el artefacto por endurecimiento del haz. ¿Sí? Ya que digamos que ambos suelen aparecer en la parte donde hay estructuras más densas, del cráneo, generalmente el cráneo. ¿Sí? A continuación vamos a ver esta de aquí. Yo tengo esta imagen. Vemos que estamos ahí a altura de base de cráneo, específicamente. ¿Y qué voy a ver ahí? ¿Qué observo? ¿Bandas qué? ¿Qué tipo de bandas?
con los que no han participado o que no, con los que saben ahí que no tienen los puntos todavía. José se había perdido. Bueno, José ya participó hoy. ¿Quién más quiere? Catherine, vamos a... Catherine, ¿quiere participar? Bueno, yo creo que son bandas de volumen parcial porque van de abajo hacia arriba. Bueno, ok, Catherine dice de volumen parcial. Pero okay, ¿qué tipo de bandas hay? Me refiero a, sí, de abajo hacia arriba, correcto. Okay, vamos a poner aquí una tomografía de qué. Catherine, una tomografía de... De cráneo, creo. O del cerebro. Una tomografía de cerebro. Corte. ¿Alguien me ayuda con el corte? Axial. Axial. Sí, hay varios. Axial. Catherine me decía que es de volumen parcial, debido a que las líneas, hay líneas. ¿Qué tipo de líneas son? ¿Son líneas? Rayos de sol. De abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Pero, ¿qué densidades? Claras y oscuras. Entonces, ¿qué densidades? Hipo de hiper. Hipo. Y van a estar también. Primero, observamos esto. Yo, o sea, aquí claramente puedo definir que correcto, es de volumen parcial. Es de volumen parcial porque las líneas son de abajo hacia arriba. También, digamos que yo no me quiero captar en esta zona, pero obviamente aquí te está diciendo que es de volumen parcial. Digamos que en la imagen, vamos a borrarla. Digamos que la imagen solamente trae esta primera parte. No trae esa parte, no trae nada abajo. ¿Sí? Correcto, esta de allí era de volumen parcial por la línea que les decía. Ahora, en esta zona de acá, yo observo también ciertas líneas. ¿Y qué puede ser esta? ¿Por qué pueden ser esta? Endurecimiento. Correcto, correcto. También puede ser que estas aquí sean por crecimiento de la, porque recuerden que decía que iba como quiera cuando pasaba de una interfaz a otra. Cuando pasaba de una interfaz a otra, ya no están sumamente bien definidas las bandas, las líneas en este caso. Pero veo ahí una, dos, digamos aquí también. Veo algunas líneas. Entonces, si solamente me enfoco en esta zona, yo puedo decir que es de endurecimiento. Pero si ya me enfoco, digamos, en esta zona de acá, en la zona posterior, yo digo que es de volumen parcial. ¿Quién me dijo endurecimiento bordera? Erika. Okay. Vamos a ver, el resto de los chicos, vamos a ver, ya falta poco. Tenemos 5 minutos, posiblemente no lleguemos a verlo todo. Lo bueno, punto bueno para ustedes. Solo verían en el examen a todo esto que hemos visto hasta aquí. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos también esta parte, la mayoría digo yo que ya tendría que poner una imagen, tiene un artefacto de ruido. ¿Sí? ¿Qué decimos? En este caso, este artefacto de ruido, ¿sí?, se genera. Digamos que según, vamos a ver, para seguir dando los puntos. Según lo que nosotros hemos, ustedes el concepto ahí posteriormente lo van a estudiar y hasta esta parte y se lo van a aprender. Pero, digamos que yo tuve ruido en esta tomografía de abdomen, corte axial, por una razón. Denme una razón por la que yo pude haber tenido ruido. Según lo que hemos visto en la clase, ¿qué pude haber aplicado yo? ¿Qué parámetro pude haber aplicado yo para generar esta imagen? Un alto espesor de corte.
corte. Un bajo tensor de corte. Correcto. Un bajo tensor de corte. Recuerden, en la clase justamente de ayer decíamos que con cortes mucho más pequeñitos, mucho más finitos, ese iba a ser el único detalle, quizás, de utilizar cortes demasiado pequeños, que nuestro ruido iba a ser mayor. ¿Sí? Entonces, digamos que yo en esta imagen, quizás lo que yo hice mal, lo que yo estoy haciendo, que estoy trabajando con cortes de 2.5, por ejemplo, cuando aquí puedo trabajar perfectamente con cortes de 5 o con cortes de 10. Entonces, allí, quizás ese factor del espesor de corte muy fino me esté generando a mí mucho ruido. Y me dijo que el espesor de corte muy fino. Erika. Sí. No. Ok, ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Digamos que según los parámetros que hemos visto, ¿qué otro factor puede haber yo realizado allí para que me generara mucho ruido mi imagen? Tenga mucho ruido mi imagen. Le voy a dar una pista, le voy a dar una pista. Por ejemplo, digo yo, con el pit. ¿Recuerdan lo del pit? ¿Con qué pit trabajé aquí para generar demasiado ruido? Con mayor de 1. Correcto, sí. He trabajado aquí con un pit mayor de 1. Con un pit de mayor de 1. El pit mayor de 1 decía que me iba a generar mayor ruido mi imagen y mi señal iba a bajar. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué me decía ahí? Lo del pitch mayor a 1, seguramente con esta imagen yo trabajé un pitch muy elevado. ¿Quién me decía el pitch? Ashley. Okay. Vamos a ver. ¿Y qué podría hacer entonces? Vamos a quitarlo fácil, pero que sea una respuesta basada en el espesor y basada en el pitch. ¿Sí? Lo que hemos dicho. Alguien ahí rápidamente. ¿Qué puedo hacer yo entonces, digamos, para que evitar el ruido de mi imagen? En el PDF. Reducir el espesor de corte y mantener el pitch. Podemos reducir el ruido. Ok, muy bien, perfecto. En el PDF también dice que lo que pueden hacer es, me parece que, veamos, trabajar con miliamperaje. Y entonces sería aumentar el miliamperaje. Pero, como estamos hablando, ese es lo que dice el PDF. Sí, está correcto, podemos aumentar el amperaje para reducir el ruido, tener así una imagen, digamos que con mayor señal. Aumento el medio amperaje para generar mayor señal en mi imagen. Pero estamos hablando de justamente y específicamente entre el espesor y el pitch. Puedo mantener un pitch de uno, que sería el ideal, la cobertura ideal, pitch de uno, y con respecto al espesor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me decía ahí? Reducir. No, reducirlo no, recuerden que aumentar el espesor. Aumentar el espesor, sí, yo puedo quizás aumentar el espesor. Reducirlo entre más pequeño, mayor ruido. Aunque yo mantenga mi pitch, voy a generar allí quizás una imagen artefactada con ruido. Entonces, yo voy a tratar siempre de aumentar el espesor de corte. De un corte y otro. ¿Cómo observamos esta imagen de ruido? ¿Qué es lo que observábamos en esta imagen? ¿Se ve la imagen cómo? ¿Cómo decíamos que se veía la imagen? Granulosa. Okay, granular o granulosa. Correcto. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, sí, hasta aquí. Son las 6:58. Bueno. Hasta aquí, hasta ruido vamos a llegar y rápidamente te voy a compartir. Ah, no lo tengo abierto. Bueno, también
de mañana, yo sé que básicamente tienen libre, ¿verdad? Tienen libre. Pero cuando hay, tengo ciertos percances con respecto a las calificaciones. Bueno, ya está la mayoría ahí, solo que quizás he pasado por altos algunos. Vamos a ver, para que la puedan visualizar. Paren ahí igual. Solo dicen ustedes, ¿sí? O el día de hoy voy a poner la participación de la clase número 7. ¿Sí? Aquí hay algunos que tengo marcados de naranjado. No les estoy diciendo específicamente que no me enviaron la tarea, no, no. Les estoy diciendo que quizás todavía no les he pasado la nota, y si no les he pasado la nota, de pronto es porque, por ejemplo, solo tomando de ejemplo, quizás no sea así, digamos que Bianca me mandó el video, pero cuando me lo envió por el correo lo tiene como Nazaret, y yo le respondí, hola Nazaret, que su video está perfecto, y bla, 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 ¿verdad? Pero yo al buscar ya luego en la lista, ¿sí? La busco como Nazaret, y no la encontré, digamos que no la encontré en ese caso, porque el primer nombre es Bianca. Entonces quizás ahí estén marcaditos por eso, pero no, no se vayan a preocupar extremadamente de que no, yo le envié y no le envié, ¿sí? Estoy todavía ultimando esos últimos detalles y espero su comprensión. Y si ustedes pueden, si se ven ahí con amarillito, para con mayor para ser más certero, ¿sí? Se pueden reunir mañana igual conmigo a esta misma hora, por cualquier duda que tengan ahí con respecto a su nota. Pero esta básicamente es lo que llevo hasta el momento. Entonces, eso sería todo. Como les digo, ya mañana, si ustedes desean, si ustedes se ven allí, están, por ejemplo, Pani, la tengo con dos, entonces a Pani le recomiendo que sí esté mañana para verificar juntos en ese momento que hayamos enviado y tener yo la calificación. ¿Sí? Nos vemos el día de mañana entonces, si ustedes gustan. Si no, pues recuerden que solamente quedaríamos hasta la parte de ruido con respecto a la parte de artefactos para la prueba. Bueno, chicos, entonces. Entonces, licenciado, entonces para la prueba solo llegaríamos hasta ruido. Correcto, solo llegarían hasta ruido. Ok. Con el licenciado Manuel. Sí, con el licenciado Manuel. No, ok, me preocupo. Ah, el licenciado, licenciado. No sé, espérame ya. Licenciado. Tiene el micrófono prendido, pero no se escucha.